rising off Tokyo. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Alejen un momento la mirada de este monitor, levántenla y miren hacia arriba y notarán que el cielo está maravilloso para practicar el fútbol. Una jornada espectacular con un tiempo ideal. Con Marito Kempes, Fernando José Palomo Pacas les habla. Otra fecha apasionante de la Eredivisie es lo que se viene. Y esto va a estar buenísimo, Mario. Y acá estamos con Fernando, le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar.
Ángel Micho Menezes. Está todo listo para arrancar el partido. Ha llegado a interceptar bien esa pelota. Se viene acercando. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Cuando todos pensamos que esa pelota se iba afuera, el palo le juega como compañero y a festejarlo. Golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Penal! ¡Penal! Van a inflar la pizarra nomás. ¡Gran tapada del arquero! Se lanza a tiempo. Muy bien el portero. Pelota que va al área con ganas. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. A otra cosa, mariposa. Bien ahí para meterse en el trayecto. ¡Ojo que gritamos acá! ¡Pelota al palo! ¡Sigue el peligro! ¡Gol! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Especialmente sí, señor. No sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Gol! ¡Un cabezazo formidable! Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Y por ahora el marcador está 2-0. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Miguel Araujo. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. A ver en qué termina esto. Suave el balón.
roba de balón en campo rival, habrá peligro. A ver, Lyman, eso fue tanto como para levantar la bandera, ¿le parece? Date quieto, le dijo. Ojo que trae compañía. ¡Se viene! Le pegó desde el estacionamiento. Con un tubo le ha pegado. Es increíble, ¿eh? Fuerza y dirección. Gol. Una barbaridad. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Muy inteligente cambio de frente. Una muy buena intervención. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Se viene el remate! Se ponen por delante de la pelota. Y este balón que va al córner. Tiro de esquina al centro del área. ¿Qué pasó? Un calcetinazo le pegó. Se ha tirado bien, sin complicaciones. Jueguen desde la esquina. El córner que llega al área. ¿Para dónde el arquero? Impresionante, es un gato. ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura? Acaba de salvar a su equipo, era gol seguro. Fíjate el arquero cómo abraza a su compañero. La pelota que es suya. A ver qué destino tiene este ataque. Ahí aguanta por la oportunidad y aparecerá. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Elige pegarle. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Va cruzando la pelota. ¡Qué patea nomás! Lo otro es que quieran atravesar al jugador con el disparo.
Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí están buscando el contraataque. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Falta y según la referí, tiro libre. Kan Cornelissen naar uitgang B komen? De steward heeft uw bibliotheekpas gevonden. Buena presión para recuperar. Ahora se viene lo bueno. Bien salvado el balón. Córner al corazón del área. Ha salvado la línea. Impresionante, Mario. Salvó el gol. Que continúen y que no protesten, porque eso no fue gol. Se va a escapar por la línea de cal. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Hecho muy bien la referí, prosigue el juego. Sí, yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad al juego y la referí está para eso. A ver qué hace ahora con la que tiene. Solo se están dedicando a esperar al rival, a que les llegue la pelota. ¡Ojo, le pega! ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! Ahí les llega el apoyo. No puede mantener la pelota. Atento, es que puede venir una transición rápida. ¡La volea! Buena intervención del cancerbero. Llueve el córner al centro del área. No despeja bien, continúa el peligro. Colocan tranquilamente la pelota en la esquina de la cancha. El córner que llega al área. Flojito, despeje, Marito, sigue el peligro. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. Atentos que la jugada sigue, tapadón del arquero. Ahí la está recuperando después de la intervención. El equipo local es el que manda en la cancha. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. ¡Ojo que la clava! ¡Ahí está! Era tan fácil como darle un pase a la red.
Bueno, Fernando, yo no sé dónde buscarlos, si abajo la cama, en el hotel o están en la cancha, porque no estaban en ningún lado. Cuando sucede esto, normalmente la pelota siempre termina dentro del arco. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Peligrosísimo tiro libre. Mira, Marito, lo que le tiraron, un peluche. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Excelente el bloqueo. ¡Penalti! ¡Penal! Así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. ¡Y gol! ¡Así era! Señores, la repetición le pega con alma y vida y la clavó ahí en el ángulo. Fue un golazo, ¿qué le vamos a hacer? Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. No hubo problema en mandarlo de vuelta a portería. Y ahora entra por la banda. Pero no, perdieron la pelota. Intenta por un carril interior. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Sorprendente esta victoria, de gran ventaja del equipo local ahora que se acerca el cierre del primer tiempo. Vos lo dijiste, Fernando, ¿eh? Están jugando bien, la verdad que se están luciendo, atacaron con decisión, están controlando la pelota, veremos algo similar en el segundo tiempo, ¿no? Centro bueno, lo puede definir. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Ahí va a meter el córner. Fenomenal el arquero, justo cuando las papas queman es cuando surgen las figuras. Gran presión, no lo dejaron cabecear cómodo en absoluto. Continúa bien avanzando. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta
esta masacre futbolística, por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Ah, esto ya es un baile, es ridículo, es una humillación. 6-0 la pizarra. Se les escapó nomás. Pero pudo hacerlo mejor también. Avanza bien con la pelota. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. Yo no sé qué hubiese pasado con este equipo si él hoy no hubiese estado en la cancha, ¿eh? Porque hizo todo bien. Correr, controlar, pasar, espectacular. Este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos, de verdad. La tranquilidad es pasmosa. Está quedando la pelota de nuevo. Miguel Araujo. Buena acción defensiva. El zapatazo. Tampó bien el balón. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Le pega ahora. Y el arquero que la detiene casi sin esfuerzo. Ahí le da la ventaja. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Este partido es una verdadera locura. 6-1. Mike van Duinen. A ver qué hace ahora con la que tiene. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. No era fácil pegarle donde le pegó, ¿eh? ¿Eligió bien? Sí. ¿Sorprendió el arquero? También. Y este fue el primer palo, ¿eh? ¡Qué golazo! Otro gol más y van 8 ya. 6-2 la pizarra. Está quedando sin problema la pelota. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Ahora tendrán que ir a buscarla.
Le han prohibido pasar nomás. Tiene la pelota, va al ataque. ¡Qué buena pelota! Cayó bien el centro al área, pero está marcado. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Gol! ¡Imparables de verdad! Y esto no lo remonta nadie. Señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Gran bloqueo. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. ¡Cuánta clase! ¿Se animará? ¡Golos! ¡Gol! ¡Mamita, qué goloso! Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Entretiempo en este partido, se ha terminado el primer acto. Ahora que comienza la segunda parte, buen momento para preguntarnos si este equipo tiene suficiente ambición como para ir a buscar más. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Una pelota regalada. Se viene y no deja de avanzar. Busca encontrar la jugada. A ver en qué termina esto. Un quite maravilloso para alejar el peligro. ¡Esto entró! Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco.
Ha caído una catarata de goles en este partido. Ese disparo que no llega a ningún lado. Hay oportunidad de subir por el costado. ¡Y ahí está! Estas son las jugadas que se tienen que definir independientemente del marcador. Decir que lo van ganando, pero... Míralo, cómo se va el arco rival. Sacó bien ese centro. Ahí está la presión surtiendo efecto. Hay tiro libre después de esta falta. Avanza hacia el arco rival. ¡Se escapó! Y han perdido la pelota ahora. Pegale, papa. El arco todavía tiembla. Ahí está, alejando el peligro. Y el jugador no se lo puede creer, ¿eh? El arquero la vio pasar, pero el arco le dijo que no. Los ataques no van a cesar. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Esta acción merece tarjeta. ¿Le van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado. Ahí le intercepta, pero el peligro sigue. Atentos que la jugada sigue, tapadón del arquero. Aplauso para esas manos. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Tras el mal despeje sigue el peligro. Clarísima oportunidad. Gran acción defensiva. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Tiene la pelota atadita a los pies.
¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Buena acción defensiva. Esa bocha buena. Tiene el balón, quien le acompaña. Hay un rebote claro. Buena respuesta de los guantes. Llueve el córner al centro del área. Ya es córner, es cosa del pasado. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Ahí termina la jugada, parece. Y te digo, Fernando, que si esa jugada no terminó en gol, es porque estaba el arquero, que es una garantía. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Le ha quedado el balón. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Ojo que tiene amarilla, ojo que viene la referí con otra tarjeta. Tiro libre y con fortuna no le han sacado la segunda amarilla, Mario. Sí, señor, lo perdonaron y está jugando minutos gratis. ¡Qué buena pelota! A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo, ojo. Hasta ahí se dio lo que se daba. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Logra mantener posesión. Ahora, ¿quién le ayuda? Sigue adelante, buena conducción. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. No hay obstáculos para avanzar. Y han perdido la pelota. La referí quiso pitar la ventaja, pero no, tuvo que señalar la falta. Una pelota que llegó despacito. Le va a pegar. Ha llegado bien a bloquearlo. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Cubre bien esa pelota. Ahí se quedan con la pelota. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Qué bien que lo ha... ha hecho el de los guantes, por favor. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido.
transporta el balón. Ahí va el tiro. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Al córner al área. Buen despeje después del tiro de esquina. Juegan desde la esquina. El córner que llega al área. Lejos se va la pelota. Qué buen trabajo defensivo. ¡Ojo que gritamos acá! Fue bueno el disparo, algo de peligro llevaba. Otra vez la bocha cambia de dueño. Hay falta, pero lo deja seguir. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. Y esa infracción resulta en amarilla. Balón cargado de peligro. Pero lo dejamos para otra ocasión mejor. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Bloquea bien la pelota. Esto es penal. Esto es penal y lo vio bien la referí. Convirtiendo el penal en festejo. Vemos la repetición con la tranquilidad que se para el que le va a pegar la pelota. Él ya sabe que le va a pegar por el medio y también sabe que el arquero se le va a mover para cualquier lado. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Brillante el arquero! ¿Cómo hizo para tapar esta jugada peligrosa? Así tiene que trabajar una referee. Dejó seguir el juego. Y cuando este se detuvo, recordó quién había cometido la falta para sacar la tarjeta. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Buena recuperación, ahora lo podrán aprovechar. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. La pelota regalada. A continuación, el lateral.
y saca la pelota hasta el otro costado. Sigue adelante, buena conducción. Pedazo de centro, mandaste, papá. Tapa el arquero y sigue el juego. Se le fue una clara para ampliar la diferencia. Miguel Araujo. ¡Gol! Este partido especial para él. Yo no sé si este chico o este joven la quiso poner ahí donde la puso, pero realmente el arquero es muy difícil que llegue, entró pegadito. El travesaño, muy, 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 muy difícil para el arquero. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Unos cuantos minutos para que el partido se termine y los locales dando mucho para que la grada les aplauda. Bueno, cuando uno ve un equipo como este, que no ha cometido... No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en andas, a Cocochito. El tercer gol que marca en este partido, este jugador es un fenómeno. Ha caído una catarata de goles en este partido. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Diez minutos para que se termine el partido. La pelota es suya nomás. Miguel Araujo. Miguel Araujo. Atento con el pase. Cubre la pelota, es una posición compleja. Mira si se tienen ahora la contra. Esto sin duda, claro, es posición adelantada. Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Miguel Araujo.
Brillante cambio de juego. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Le ha llegado, ¿saben cómo? Como un peluchito, así. Sí, como un peluche, digo. Ahí está aguantando el balón. Miguel Araujo. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Eso, sí se tapan los centros. Y está todo listo para que se realice el cambio. Ahí se quedan con la pelota. ¿Les sale un contragolpe? Ojo, que necesita más jugadores atrás. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Han perdido la chimbomba. Mira qué buen pasillo para esa pelota, buena. El pase aquí va bueno, termina todo esto en posición adelantada. Avanza firme con el balón. ¡Le pegó! Habrán comido antes del partido porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. ¿Qué pasó? ¿El Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? ¡Siga, siga! Dice la jueza. Regresa al arco sin dificultad. Como cuando la que te gusta termina con el novio. ¡Hay espacio! ¡Esta es buena! ¡Parece buena! ¡Golazo que acaban de clavar! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Y después de la entrada, la pelota lateral. Avanza hacia el arco rival. Buena respuesta de los guantes. Desde ahí no falla. ¡Ojo el remate! ¡Sensacional atajada! Aguanta bien esa presión, la cuida. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso.
Miguel Araujo. Por acá no parecen haber obstáculos. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Continúa con el esférico. La tiene ahí para darle. ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dalo por terminado. Señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. A esta distancia no esperaba otra cosa. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ahí le da la ventaja. Ahí llega la ayuda. Le pega. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. Final del partido, victoria de local. Señores, me parece que hay que felicitar al equipo, primeramente por el triunfo, que llevase 3 puntos de esta cancha es importantísimo, pero lo han superado al rival en todo sentido y me parece que la diferencia de goles es la perfecta.